Acompañado de autoridades de movilidad y la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, el gobernador Samuel García encabezó la ceremonia de arranque de la nueva ruta de Transmetro Eloy Cavazos Dos Ríos, la cual tendrá unidades nuevas, seguras y ecológicas. Y hoy estamos pues arrancando los transmetros que junto con la reestructura del transporte y las nuevas líneas vamos a sumar alrededor de 500 a 600 camiones para que este primero de enero de 2023 tengamos ya 3.200 camiones más los que van a ir llegando. Insisto, nos dejaron 2.400 y una ecovía hecho pedazos. La estamos reviviendo, pero junto con esa reestructura del transporte, pues están llegando unidades nuevas. Eso también hay que reconocerlo. Son unidades bajas en emisiones, unidades con botón de pánico para que nunca más una mujer sufra de violencia. Son unidades con Wi-Fi integrado. Muchas ciudades presumen que tienen internet en las estaciones, pero te separas y se acaba la red. Estos camiones los incluyen todo el recorrido, como lo va a tener en un futuro también las líneas del metro, los transmetros y los camiones, además de la ecovía, que ya ahorita le decía a Hernán que hay que estudiar el proyecto para que llegue, como dice Cristina, hasta Guadalupe, donde hay necesidades importantes.